momento altamente emotivo en esta noche, impensable por otra parte. No solo en las dos parejas que han tenido que dirimir de una manera extraordinaria. Quédense por favor, chicos, aquí, porque vamos a proclamar ahora al ganador, ¿eh? Vamos a hacer correr más la expectativa y luego vamos a continuar con el show previsto. Volverá la orquesta y tendremos más música para que ustedes sigan disfrutando de este espectáculo. Bueno, pasado este momento altísimo, voy a invitar a Viviana Cantoni, directora de festivales de Buenos Aires, y a Gustavo Mossi, director artístico de Tango Buenos Aires. Ellos van a entregar a la pareja subcampeona, que se vayan ubicando aquí en este sector. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Viviana. Y también al señor Hernán Lombardi, el ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y acompañado Hernán por los dos parejas, la pareja mejor dicho ganadora, los dos bailarines ganadores del año 2010, Sebastián Jiménez, María Inés Bogado, tendrán la oportunidad de entregar a los ganadores. Además está decirles que la pareja ganadora, como hemos dicho con anterioridad, como los chicos ganadores del año pasado, se van a ir rumbo a París a bailar precisamente este fin de semana frente a la Torre Eiffel, ese monumento emblemático de la ciudad luz a orillas del Sena. Tendrán allí un cuadro tanguero realmente extraordinario. El animador lo único que está haciendo es esperar que la escribana me traiga el papel, ya que el jurado ha trabajado hasta este último instante, de manera tal que maticemos con un aplauso y con aliento a ellos. Estos segundos fundamentales. De manera tal que lo único que resta es decir que los ganadores van a recibir un premio de 30.000 pesos más zapatos de la firma Fabio Jus, taconeando los zapatos del Mundial, y además la firma Mimi Pinzón entregará obsequios a las damas mejor clasificadas y premiará a las bailarinas que finalicen esta competencia en los tres primeros puestos. Con voucher de compra y obsequios de la firma Mac Cosméticos y Chocolates Colonial. Señoras, señores, la pareja ganadora de la novena edición del Mundial de Tango de Salón, en la que integran Natasha Agudelo Arboleda, Diego Julián Benavides Gen. Campeones y banderas del mundo de selecciones son de Colombia. Y obviamente la pareja Clarisa Sánchez y John Erdman han logrado el subcampeonato, la segunda posición. Ahí están los ganadores para ser premiados por el ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Hernán Lombardi, y los ganadores del año pasado. También les entregamos los premios a los subcampeones, Clarisa Sánchez y John Erdman. Y ahí están, señoras y señores. En el
especiales, un pequeño aparte, ya que la compañía aérea Air France, que junto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires está en este compromiso de integrar Buenos Aires y París, invitamos al señor Mariano Anguera, director comercial de Air France Argentina, a entregar el premio a la pareja ganadora. Una constante ganadora, acérquense por favor, acérquense al mismo centro del escenario. Director de France, por este momento.